Segundo capítulo de Calles en Directo. Estamos en este nuevo sector que tiene el Faro de la Sabiduría, donde funcionan las nuevas 84 cámaras que se pusieron en funcionamiento en esta parte de San Luis. Nosotros en el primer programa compartimos las imágenes cuando el propio gobernador de nuestra provincia estuvo presente junto con funcionarios del Ministerio de Seguridad y también de la Policía para darle inauguración a este nuevo espacio en donde trabajan también los operadores y pueden observar otros lugares de esta ciudad. Nos vamos a ir a Villa Mercedes y vamos a ver un nuevo hecho en pleno microcentro, en donde también va a haber disturbios, en donde va a haber mujeres, también dentro de grupos de hombres, y se enfrentan. Tienen que observar cómo se mueven de un lado para el otro y cómo el operador va a tratar de captar todo lo que ocurre. También, rápidamente, la llegada de la policía para detener a algunas de las personas que están peleando. Esto ocurrió en la ciudad de Villa Mercedes, lo vemos y lo compartimos con ustedes. Continuamos en Calles en Directo y lo vamos a hacer también en la ciudad de Villa Mercedes para la próxima cámara que vamos a presentarles. Antes, déjenme agradecer a todas las personas que nos mandan mensajes de distintas partes de la provincia contándonos que ven el programa y remarcándonos algunas situaciones que se encuentran en cada uno de los capítulos de Calles en Directo. En Twitter nos encuentran como @callesendirecto. De esa manera nos pueden seguir y se encuentran con algunas fotografías y algunas cosas en forma de adelanto que tiene cada uno de nuestros programas. Ahora sí, nos vamos a ir a Villa Mercedes y vamos a ver una nueva discusión. Se da de la nada, al parecer se conocían de antes. Dos motos se cruzan, se bajan en plena calle y luego empieza una pelea.
Estamos llegando al final de nuestro programa, como siempre agradeciendo a todos los que hacen posible que nosotros estemos al aire y que podamos compartir estos hechos con ustedes. Antes vamos a ver la última cámara que también se dio en la ciudad de Villa Mercedes, la cámara que está en pleno microcentro, una de las tantas que hay en esa ciudad y que pueden observar la salida de los lugares nocturnos que también se encuentran varios en esa parte de Villa Mercedes. Vamos a ver un clásico hotel que tiene la ciudad en donde normalmente la gente después que sale de estos lugares bailables se va a ese lugar a compartir un café o a tomar algo. Bueno, vamos a ver un hecho que nos llama la atención. Principalmente quiero destacar el trabajo del operador, cómo se va a quedar en una secuencia que al parecer no ocurre nada, pero de pronto sucede todo. Un hombre va a acercarse a una mesa en donde hay tres mujeres y un hombre, están compartiendo algo, va a haber un cruce de palabras y luego va a ver cómo si amagara intentar comenzar una pelea. Bueno, eso es lo que ocurrió. Ese amague trajo una discusión que luego se generó en una pelea y tiraron sillas y algunas mesas cayeron también por el grado de violencia que se dio en esa parte. Por suerte hubo una persona que pudo interceder, calmar a este hombre de alguna manera hasta que llegara la policía, que lo hizo de manera contundente en el lugar para terminar con esta pelea. La vemos y ya nos despedimos para encontrarnos en un nuevo capítulo. Hemos llegado al final de este segundo capítulo de Calles en Directo de este año con más cámaras. Les propongo que nos reencontremos dentro de 7 días, por supuesto, en la pantalla de Canal 13. Agradecer a Celeste Garnica en las cámaras, a Darío Figueroa en la edición, a toda la producción de nuestro programa. Mi nombre es Pablo Juárez y nos vamos a encontrar, como les decía recién, en un nuevo capítulo de Calles en Directo con más hechos y con más cámaras de seguridad.